Buena gente, soy Matías Mezclo Rosario y hoy volvemos con una nueva review, en este caso una de SH Figuarts Super Saiyan Son Goku. Podemos ver en el frente de la caja que es la figura en transparente mostrando el contenido. Lo que se puede ver es un rostro de acción extra, al igual que manos. También podemos ver que el logo dice Dragon Ball Z, Tamashii Nations, Bandai y el logo en plateado y violeta de Toei Animations, al igual que un sticker de peligro por las piezas pequeñas y de Phone Animation. También podemos ver en 45 grados que se ve la cara de Goku en la forma de la caja, y al costado, atrás digo, podemos ver las distintas poses que tiene Goku. Podemos ver que tiene con el rostro de acción haciendo el Kamehameha, la teletransportación en los momentos de pelea. Y al otro lateral vemos, como ya es clásico, como vimos en las otras figuras de Super Mario, que tiene el logo, que es SH Figuarts, el nombre y lo que es la figura. Y esto es todo por afuera, gente. Ahora vamos a ver lo que tiene adentro. Bueno, gente, ahora sí ya tenemos la cajita afuera y vamos a ver lo que es la folletería, que es esto nomás. Me muestra cómo cambiar las cabezas de Goku y las manos. Y está todo en japonés. Nada más. Extras, como podemos ver, dos sets de manos y medio, la cara de ataque y Goku. Y eso es todo en la figura. Vamos a ver ahora lo que es la figura en poses y armada. Bueno, gente, estamos de vuelta con la figura. Y para que se den una idea de cómo se ve, la verdad que la figura se ve excelente. Como habíamos dicho en la figura de Vegeta, es exactamente igual el tipo de articulación. Es articulación de bola, igual que acá. Acá es una doble articulación, igual las muñecas, que es articulación de bola, al igual que en las entrepierna y en lo que es el pie. Y acá es una doble articulación, como podrán ver. La extensión de las piernas también se puede hacer en estas figuras, como podrán ver. Y también la apertura o extensión del torso, como podrán ver, para lograr una máxima pose. Este es el máximo que llega a la figura. Y si extendemos el torso, podemos extenderlo un poquitito más. Con respecto a los hombros, esto, y si se puede sacar por las dudas, como verán, es un pedazo de plástico que se inserta en la semisfera que tiene acá, que permite la articulación. La verdad que está muy bueno esto. Y con respecto a los accesorios que trae esta figura, la verdad que no son muchos. Me cuesta un poquito pararlo, para ser sincero, pero bueno. Vamos a ver lo que son las caras. Las caras, la verdad que se ve muy bueno. Ahí está. La cara se ve, la verdad que muy muy buena. La de ataque, muy buen detalle y muy buen esculpido, para ser sincero. No me gusta mucho la partecita naranjita que tiene ahí entre las cejas, pero en la frente, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Vemos también que trae una mano, la típica pistolita, que vemos que tiene las uñas pintadas. Y esta es la mano de típica de teletransportación que usa Goku. Y también vemos que trae este set de manos, que es para hacer el Kamehameha. Y también podemos lograr ver que no salieron cuando doble el blister. Ahí está. Que son estas, las manos para la Genki Dama. La verdad que se ven muy bien estas manos. Y gente, la posibilidad de este muñeco es terrible, como pueden ver. Pueden hacer lo que quieran con esta figura. Ahí va. La verdad que esta figura se ve excelente. Ahora vamos a verla como queda con poses. Miren qué linda que se ve esta figura, por Dios.
La verdad que se ve genial. Muy, muy linda. Con las poses para hacerle, es terrible. Ahora vamos a ver lo que es otra pose totalmente distinta. Acá podemos ver otra pose en la que Goku está usando, está a punto de usar la teletransportación y se está despidiendo de Gohan para llevar a Cell, que está a punto de explotar, para destruir la Tierra, para llevárselo al planeta Kaito. Y bueno, obviamente si tenemos algún efecto de Tamashii o alguna copia china, podemos recrear batallas épicas que jamás han existido. Por ejemplo, ¿qué pasaría si en vez de Goku usar el Kaioken se hubiese transformado directamente en Super Saiyajin? ¿No? ¿Quién sabe qué hubiese pasado? Pero bueno. Bueno, gente, espero que les haya gustado todo y nos veremos en la próxima review. Suerte.